Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo miércoles de bienestar. ¿Sabías que el dinero te trata como lo trates? ¿Cómo te trata tu dinero? ¿Qué experimentas alrededor de una conversación sobre dinero? ¿Contigo mismo o quizás con tu pareja? ¿Sientes vergüenza, estrés, quizás pánico, ansiedad cuando debes enfrentar tu situación financiera? Mi nombre es Víctor Luna, coach de bienestar y anfitrión de los miércoles de bienestar de Humanos Seguros. Y hoy hablaremos sobre abundancia financiera y bienestar. Te invito a un café. Te invito el café del bienestar. Salud. Buenas tardes nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de estos miércoles de bienestar de Humanos Seguros, un espacio donde te traemos nuevas miradas para que conectes con tu bienestar desde todas sus dimensiones. Gracias por estar aquí, a Variados, no sé cómo se llama, también a Carmen Vidal, a Si Modra, GMC Volumen 2, que también nos acompaña, y todas las personas que se están conectando en la tarde de hoy, que vamos a hablar de algo súper, súper, súper importante. Y antes de presentar a nuestra invitada, quisiera conectar con Jorgelina Durán, gerente de salud y bienestar. Hola Jennifer, bienvenida. Gerente de salud y bienestar de Humanos Seguros, quien tiene una sorpresa para todas las personas que están aquí y para las que se están conectando a partir de este momento. Yo los invito, antes de darle la palabra a Jorgelina, que les digan a todos sus allegados, a las personas que aman, que quieren que vivan en bienestar, que nos acompañen en el día de hoy, porque este primer conversatorio sobre bienestar trata de abundancia financiera. ¿Y a quién no le sirve tener más información respecto de la abundancia financiera?
¿Verdad, Jorgelina? Adelante. Muy cierto, Víctor. Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar contigo en este momentito. Gracias a todos los que nos acompañan en esta segunda entrega de nuestros miércoles de bienestar de humanos seguros. Y como en humanos sabemos la importancia que tiene la dimensión financiera, pues quería comentarles que para 25 de las personas que nos van a estar acompañando en la tarde de hoy, pues tenemos un obsequio en el cual, pues Víctor le estará dando mucho más detalles al final de este encuentro. Espero que sea de provecho y de beneficio para todos los que nos acompañan. Y por qué no tomarme un café. Gracias. Gracias, Jorgelina, gracias. Sorpresas. Así que manténganse en sintonía. Gracias, Alberto, por estar aquí. Gracias, Joana. Y ahí, Humanos Seguros también nos está dando la bienvenida. Vayan sumándose porque esta sorpresa les prometo que puede cambiar su vida y su situación financiera. Y este, óiganme bien, este puede ser su año más rentable. Y para esto, en el día de hoy, conversamos desde la ciudad de Nueva York con Gaby Escalante. Gaby Escalante es coach de rentabilidad, empresaria y mercadóloga. Ha apoyado a más de 200 emprendedores, coaches y facilitadores a rentabilizar su negocio y además ha trabajado con empresas como CVS, Netflix, Cox Communications, Apple y otras más, entre las que se puede mencionar la Syracuse University, que es su alma mater, generando resultados extraordinarios. Les puedo decir también, porque soy testigo de ello, que ha mejorado su propia relación con el dinero desde $0 a inversiones en más de $25,000 en capacitación cash sin afectar su flujo de efectivo. En sus programas de mentorías y masterminds, Gaby ha acompañado a coaches y mentores a generar miles de dólares, transformando sus negocios y generando resultados inigualables. Así que desde ya, señores, saquen papel y lápiz, porque sus resultados financieros, como ya les había comentado, pueden cambiar a partir de esta conversación. Gaby, un placer que estés aquí con nosotros en los miércoles de bienestar de Humanos Seguros. Qué gusto tenerte desde la ciudad de Nueva York con nosotros. Muchísimas gracias, Víctor, y bienvenidos a todos los que están aquí el día de ahora. La verdad es que estoy súper contenta de estar acompañándolos en este miércoles de bienestar, específicamente porque vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, que son las finanzas. Y el día de ahora yo te traigo algo súper especial a ti que estás en tu casita, que vas tal vez en camino hacia tu casa o que de alguna manera tú estás conectado y pendiente para mejorar tus finanzas. Primero que nada, quiero agradecerte por estar aquí, porque sé que el hecho que estés participando en estos espacios como el que ha creado Humanos Seguros de Finanzas quiere decir que estás a punto de cambiar la manera en la que has vivido hasta ahora, que estás dispuesto a subir tus estándares, que lo que era normal hasta el día de ayer, el día de ahora va a cambiar. Que esos momentos en los que tú necesitabas más dinero o esos momentos en los que tenías algún resentimiento con el dinero o que querías y no sabías cuáles eran las herramientas para duplicar y para seguir hacia adelante, el día de ahora eso cambia. Si tú nunca has estado en uno de mis talleres ni en uno de mis conversatorios con Víctor Luna, desde ya te quiero preparar, te quiero pedir que prepares también tu papel y lápiz porque vas a recibir muchísima información y esta conversación del día de ahora que estoy a punto de tener con Víctor va a ser absolutamente oro puro para ti, estés en donde estés. Y es que te vas a ir de aquí, de estos 40 minutos, con herramientas tangibles que te van a poder permitir duplicar tus ingresos. Eso es lo que te vas a llevar el día de ahora y yo te voy a entregar absolutamente todo lo que necesitas saber, incluso un regalo súper especial al final de este conversatorio que yo más bien le voy a llamar mini entrenamiento, mi querido Víctor. Y bueno, antes de eso y antes de entrar un poquito más a profundidad, me encantaría que me escribas en el chat porque me encanta saludarte, quisiera saber que nos cuentes cuál es tu nombre y cuál es tu profesión. Y mientras nos vas contando esto, regreso a Víctor para poder seguir adelante y luego los leemos para conocer un poco más acerca de tu nombre y cuál es tu profesión también. Excelentes saludos, aprovechando el momento para saludar a Fiordalisa López, que también se encuentra con nosotros, a Domingo Olavarría,
espero haber dicho su apellido correctamente, y a Máximo Matos, que también han escrito en el chat y están en sintonía con los miércoles de bienestar de Humanos Seguros. Y bueno, debo de iniciar esta conversación con lo obvio, sin embargo, lo más importante. Todos sabemos cómo se unen la abundancia financiera y el bienestar. Y yo quiero que ustedes me digan, además de que nos digan su nombre, su profesión, también nos digan si encuentran esta unión entre el bienestar y la rentabilidad o las finanzas. Y la verdad es que las finanzas, señores, forman parte primordial para todos y todos los que queremos vivir en bienestar, ya que definitivamente atendiendo a finanzas saludables, vamos a poder conectar más eficientemente con ese bienestar, se siente más cercano. Y es por esto que hoy tocamos este tema que me parece tan importante si queremos conectar con nuestro bienestar. ¿Verdad, Gaby? Definitivamente. Un tema súper especial para poder conectar con nuestro bienestar, porque al final del día, cuando nosotros nos sentimos en paz con nuestras finanzas, cuando nos sentimos abundantes, cuando podemos tomar decisiones a través de acerca de qué es lo que hacemos con el dinero y tenemos una relación extraordinaria con este, podemos entonces vivir una vida en bienestar. Definitivamente. Saludos también a Evelyn Mena, que dice que es administradora de empresas, a Ginesca Bautista, que es ingeniera química, a LMB Emprende, que dice que es, bueno, Sonia, emprendedora comercio en el comercio móvil, Chameiris Jiménez, o Esmira, mejor dicho, que se me acaba de perder, pero anda por aquí. Y aquí hay más personas que están conectando, gracias a todos. Aquí veo que hay alguien, hay una educadora, hay un comerciante, Guillermo es ingeniero industrial, licenciado en contabilidad, médicos, tenemos de todo un poco, Gaby. Y la verdad es que yo quiero iniciar trayendo un concepto que introdujimos en la conversación pasada, el miércoles de bienestar pasado, donde yo conversaba sobre bioindividualidad. Y lo traigo a colación porque me parece valioso reconocer que una vida plena, una vida rica, una vida en bienestar financiero no es lo mismo, no es igual para mí que para Gaby o que para Jorgelina, que acaba de estar con nosotros. Y tenemos que reconocer esa diferencia entre esa vida para mí y esa vida para otra persona. Y yo quiero preguntarte, quiero que te preguntes y quiero que reflexiones sobre cómo se ve esa vida que es plena para nosotros y que pensamos que no tenemos el dinero para vivirla. ¿Cómo se ve? Quizás pocas veces nos hayamos puesto a soñar con ella. Sin embargo, si el dinero no fuera una situación, si no fuera un problema, ¿a qué apostaría? Y mientras ustedes contestan en el chat y mientras ustedes reflexionen respecto de esto, yo quiero saber cómo Gaby, y aquí quisiera escucharte, cómo tú ves la bioindividualidad aplicada a las finanzas. Definitivamente, Víctor. Yo creo que en las finanzas existen de alguna manera dos dimensiones. Una dimensión que de alguna manera nos representa absolutamente a todos, que es la que nos dice, yo cuando hablo de dinero no quiero sentirme ansiosa, no me quiero sentir preocupado, no me quiero sentir estresado al respecto. Y cuando hablo de dinero, me quiero sentir seguro, me quiero sentir feliz, me quiero sentir abundante. Ahora bien, cuando hablamos de individualidad, hablamos exactamente de cuál es el monto o qué es lo que significaría, o al menos esa es la manera tradicional de verlo, qué es lo que significaría a mí en cuanto a un monto específico, el sentirme o el pasar del estrés a sentirme seguro, el pasar de la ansiedad a sentirme de alguna manera con seguridad, con calma, con tranquilidad, por lo que yo tengo en el banco, por lo que yo tengo en mi bolsa, etc. Entonces, existen como esas dos dimensiones cuando se trata del dinero. Y hay algo que yo quiero agregar aquí porque es súper importante. Hace poco, y Víctor, tú lo mencionabas cuando contabas un poco más acerca de mí, realicé una inversión de $25,000 como parte de un entrenamiento del cual yo soy parte, en el que estoy aprendiendo a apoyar a las personas de una manera mucho más profunda. Entonces, al poder tomar esta decisión financiera, yo me sentí súper en paz y súper contenta, pero quiero aclarar que no siempre ha sido así. Quiero aclarar de que hace exactamente 4 años, durante esta misma época, yo me estaba despertando de dormir en el sillón de la casa de unos amigos,
con $0 en mi cuenta de bancos, es decir, sin un lugar donde vivir y absolutamente con cero disposición de poder hacer una inversión, incluso de poder comprar alimentos. Entonces, la razón por la que estoy trayendo esto aquí, Víctor, es porque yo sé que tocar fondo para mí en ese momento se sintió lleno de ansiedad, lleno de estrés, lleno de no puedo, y estar del otro lado se siente lleno de seguridad, lleno de amor, lleno de total paz con el dinero. El poder conocer los dos lados y el tener claridad de qué es lo que se siente exactamente es lo que me ha permitido poder desarrollar herramientas y procesos específicos de cómo poder pasar de esa ansiedad y de ese estrés a esa seguridad y a esa tranquilidad y a esa gana de hablar del dinero, que como tú sabes, es uno de mis temas favoritos. Valiosísimo, Gaby. La verdad es que me encanta que cuentes esa historia porque te puedo decir que yo soy testigo de esa situación. Yo soy testigo de cómo ha sido el antes y el después. Y soy testigo de cuáles herramientas has utilizado para dar ese salto que yo puedo decir que es un salto cuántico. Y quiero que esta tarde, pues, les compartamos esas herramientas a estas personas que están aquí escuchándonos y viéndonos a través de los miércoles de bienestar de Humanos Seguros. Y bueno, al inicio comenzamos preguntándonos cómo nos sentimos al hablar del dinero, sobre la situación financiera en particular, sobre la situación financiera con nuestra pareja, en familia. Y muchas veces escondemos esas situaciones. Las cubrimos quizás para no destapar la caja de Pandora que puede salir cuando no contenemos la situación y pagamos una tarjeta con otra y un préstamo, lo faltamos una cuota en un mes y seguimos el siguiente mes. ¿Por qué genera, Gaby, esa situación de estrés, de ansiedad, de temor, hacer los números, nuestros propios números? Porque al final del día, todos debemos hacerlos en algún momento. Definitivamente. Fíjate, Víctor, que el sentir siempre viene de una conversación interna que estamos teniendo, de qué es lo que nos estamos diciendo acerca del dinero que hace tan difícil a veces pagar esa tarjeta de crédito, pagar ese dinero que pedimos prestado, que hace tan difícil también incluso a la hora de pagar la renta, el auto, el celular, que son cosas que tú dirías, wow, esto me está creando la posibilidad de transportarme, la posibilidad de vivir en un techo con mi familia en paz, la posibilidad de poder comunicarme. A pesar de tener esa claridad, muchísimas veces sentimos que al entregar dinero estamos dando como demasiado de nosotros y que no quisiéramos. Entonces, atrás de ese sentir de incomodidad viene un pensar de que hay una injusticia, viene un pensar de que yo no puedo manejar el dinero, viene un pensar, y te voy a hablar de mi caso específicamente. Algunas de las cosas que yo solía pensar era que era necesario trabajar duro para poder generar dinero. O sea, realmente yo lo escuché y me lo creí al 100%, que la única manera de poder generar dinero era poder trabajar horas y horas y horas y horas, tanto así que no iba a tener ni tiempo de comer, ni tiempo de viajar, ni tiempo de disfrutar, incluso el mismo dinero que yo estaba haciendo. Y el otro pensamiento que yo tenía en mí era que los lujos no estaban a mi alcance. Entonces, incluso si una persona me llegaba a invitar a un restaurante lujoso o si me ofrecían incluso gratis algo que era de lujo, yo tenía un sentimiento como de ansiedad e intranquilidad que decía como hay algo raro aquí, pero ¿de dónde venía? Venía de un pensamiento de que los lujos no estaban a mi alcance, de que no nací para vivir una vida de lujos. Y se conectaba también con ese pensamiento de que si yo no estaba trabajando duro, era imposible que el dinero, que la abundancia financiera pudiera llegar hacia mí. Entonces, en estos casos es súper importante preguntarse cómo me siento cuando trato con el dinero, cuando tengo conversaciones de dinero y cuál es el pensamiento que está atrás de esto. Ahora bien, creo que hay que dejar algo súper claro y es que no es culpa de nadie tener pensamientos negativos acerca del dinero. Literalmente, hemos nacido en una sociedad, tú llegaste al mundo y escuchaste muchísimas veces cosas como el dinero no crece en los árboles, el dinero corrompe a las personas, por ejemplo. Y pues yo no sé, cuéntame tú por ahí, las personas que nos están escuchando, cuéntame qué otras frases o qué otras cosas has escuchado acerca del dinero también de alguna manera negativa.
Entonces, ese sentir, Víctor, tiene que ver con esos pensamientos y con esas creencias que de alguna manera la sociedad, nuestra familia, las personas que nos rodean, nos han inculcado. Porque cuando venimos al mundo, no teníamos necesariamente ninguna opinión acerca del dinero o acerca de lo que no estaba a nuestro alcance así o acerca de lo que merecíamos o de lo que no merecíamos. Sin embargo, todo lo que escuchamos, todo lo que nuestra mente ha ido absorbiendo, muchas veces nos genera esta manera de pensar tan negativa acerca del dinero. Y hay una cosa más, Víctor, que creo que es importante. Y es que cuando se trata del dinero, existe una dualidad. Porque quiero que tú, que estás en casita, te pongas a pensar. ¿Cuántas veces has dicho, quiero más dinero? Y el mismo día, tal vez, has dicho, el dinero genera mal en el mundo. ¿O cuántas veces has dicho que el dinero está corrompiendo a las personas y al mismo tiempo estás diciendo, yo quisiera poderle comprar a mi familia cosas más caras, quisiera poderlos invitar a un restaurante, quisiera poderle comprar a mi papá o a mi mamá un carro, poderle comprar una casa, etcétera? Entonces, el tener en la mente, de alguna manera, dos pensamientos opuestos completamente en los que uno dice, sí, yo quiero dinero, y en el otro dices, pero crea mal, pero quizás no lo debería de querer, pero no está a mi alcance, genera todos estos sentimientos porque al final del día el dinero no sabe qué hacer. O llego a la vida de esta persona o no, porque no sé si me quiero o no me quiero. Definitivamente, Gaby. Y yo recuerdo una frase que resuena mucho y que quiero traer la colación en este momento, que es que los pensamientos generan emociones. Las emociones generan acciones. Y las acciones son las que nos traen los resultados. Entonces, si no tenemos coherencia en nuestros pensamientos, no vamos a llegar a acciones concretas para transformar nuestras finanzas en un futuro cercano porque no existe esa posibilidad, porque nosotros mismos no estamos conectados con esa posibilidad de poder generar. Entonces, me resuena mucho en mí y le quise traerla porque definitivamente conecta muy bien con esto que estás comentando, que todo comienza aquí en nuestra cabeza y desde aquí, desde tener claridad hacia dónde nosotros queremos dirigirnos y cómo nos hace sentir esta conversación acerca de dinero, es donde todo comienza. Y yo recuerdo una vez conversando sobre temas de abundancia justamente contigo en un campamento que hicimos de adolescentes, Gaby, el año pasado, que una niña comentó, no sé si tú lo recuerdas, la olla no es eterna, podemos salir de ella a partir de tus comentarios. Y la verdad es que me animo a preguntarte, ¿es posible salir de la olla? ¿Qué se requiere? Por supuesto que sí, mi querido Víctor, por supuesto que es posible. Yo lo he vivido, mis clientes lo están viviendo, mis mentees lo están viviendo, por supuesto que es posible. Ahora bien, para eso es necesario que tengamos claridad de hacia dónde vamos, que podamos imaginarnos qué es lo que estamos buscando y utilicemos herramientas como las mismas herramientas que te vamos a entregar el día de ahora para poder incluso llegar a duplicar lo que está generando en ingresos en este momento. ¡Wow! Buenísimo. Entonces, Gaby, y quiero que las personas conecten con nosotros y nos comenten qué les parece esto de que el primer paso que nosotros debemos dar para mejorar nuestra relación con el dinero comienza con nuestros pensamientos. Quiero que Ramona, Máximo, Chaimeiris, que están aquí conectados, nos comenten respecto de cuál es su mirada en ese sentido y que recuerden también algo muy importante, la sorpresa que vamos a tener a través de Humanos Seguros para estas personas que están conectadas y les doy la orejita de que tiene que ver con un encuentro privado con Gaby y con un servidor para profundizar respecto de estos conceptos. Así que no se muevan de donde están, quédense por ahí, sigan recibiendo este contenido que me parece súper valioso y súper importante para cada una de las personas que están. Y mientras tanto, yo quiero volver con Gaby y preguntarte, Gaby, ¿cuáles son las cosas que recomiendas para vivir una vida financiera en bienestar? ¿Qué nosotros hacemos que de pronto deberíamos hacer distinto? Definitivamente, Víctor, pero antes de eso, quisiera que la audiencia que está con nosotros se pueda imaginar qué se siente también estar del otro lado. Y wow. En un momento, después de describirte
qué es lo que me interesa que te imagines para poder entrar a este concepto, le voy a compartir, Víctor, tal como tú me lo dices, específicamente tres errores que cometemos a la hora de querer crear una relación con el dinero o de querer mejorar nuestras finanzas y a lo que nos pueden llevar y qué es lo que sí deberíamos de estar haciendo del lado contrario, por decirlo así. Así que muy bien, ahora quiero pedirles a todos que se imaginen qué se siente el tener abundancia financiera. Quiero que se imaginen cómo se van a sentir en el momento en el que vean su cuenta de banco y cada vez que la vean, en vez de sentir miedo, sientan alegría y agradecimiento porque el número va subiendo. Quiero que se imaginen también poder invitar a toda tu familia, y no solamente estoy hablando de tus hijos, a tu esposa o a tus padres, sino más bien primos, hermanos, etcétera, un viernes por la noche y decirles, yo los invito el día de ahora. Quiero que te imagines entregándole las llaves de su carro nuevo a tu padre o a tu madre. Quiero que te imagines que puedes donar cientos de dólares a esa causa que te mueve el corazón, ya sea para las personas que no tienen alimentos, ya sea para las personas de tercera edad, para los niños, para los animales, cualquier causa que te mueva el corazón. Quiero que te imagines irte de vacaciones sin preocuparte por buscar las opciones más baratas. Quiero que te imagines irte a dormir absolutamente todas las noches, sintiéndote abundante, bendecido, agradecido y completo. Eso es exactamente lo que sucede cuando decides tomar el protagonismo y asegurarte de cuidar tus finanzas y de mantenerte en bienestar. Es por eso que te voy a compartir estas herramientas específicas y estos cambios de mentalidad que estoy 100% segura que te van a apoyar. Una de mis clientas pasó completamente de no tener ningún dólar en el banco a constantemente poder ahorrar más de $10,000 simple y sencillamente utilizando estas herramientas y estos cambios de perspectiva que estoy a punto de compartirte. Así que muy bien, Víctor, para responder tu pregunta, en mis 5 años de experiencia acompañando a las personas a mejorar su relación con el dinero y a poder crear vidas que sean altamente rentables, me di cuenta que hay 3 errores muy grandes y muy comunes que estamos haciendo las personas una y otra vez, que nos están deteniendo de poder tener esa paz y esa tranquilidad y esa abundancia financiera. El error número 1, y bueno, desde ya quiero advertirte a ti que estás en este entrenamiento con nosotros, que bastantes de las cosas que estás a punto de escuchar es posible que sean disruptivas. Así que voy a necesitar que tengas una mente abierta para cuestionar las maneras en las que has estado pensando hasta el día de ahora para poder realmente generar una transformación súper poderosa en tu relación con el dinero. Así que muy Gaby, bien. Víctor, adelante, adelante. Antes de, yo quiero hacerte una pregunta en el aire que hace Irene Manuelina Díaz Vázquez, que me parece muy importante que lo manejemos aquí en este contexto. Dice Irene, ¿es verdad que para recibir dinero hay que dejarlo ir? Eso es un dicho popular. No necesariamente, depende de cómo te lo estés tomando. Creo que el dicho a lo que se refiere y la manera en la que sí aplica, mi querida Irene, es que para poder tener dinero es necesario dejar ir la angustia, es necesario dejar ir el estrés, es necesario dejar ir esa ansiedad de que me tengo que detener de esto porque es lo último que tengo. Eso es lo que hay que dejar de ir. Ahora bien, si ese dinero que tú tienes es lo que te va a apoyar a poder salir con todos tus gastos, por supuesto que no se trata de ir a gastarlo antes de que hayas de alguna manera, me encanta esa, creo que es esa analogía del vaso lleno, de asegurarte que tu vaso esté lleno, asegurarte que hayas cubierto todas tus necesidades antes de pensar en dejar ir el dinero o de entregar o de invitar a otras personas. Es decir, poder dar, pero no de lo que no tienes, sino más bien de cuando tú ya cubriste todas tus necesidades. Entonces, no es ni un sí ni un no, sí hay cosas que puedes dejar ir, pero no necesariamente y directamente el dinero, sobre todo si es lo que te está ayudando a pagar los gastos que tú tienes mensualmente. Sí, yo quise traer a colación esa pregunta porque me pareció muy importante, porque la verdad es que en algún momento confundimos el dejar ir el dinero con derrochar el dinero. Y son 2 cosas totalmente distintas que vienen de 2 lugares diferentes. Una es, yo voy y quiero que lo pongan en esto, y le voy a robar un segundo del tiempo de Gaby para comentarles esto. Quiero que lo vean desde una óptica de que todo el dinero que yo gasto es dinero que yo
que yo me esforcé para obtener. Es energía vital que yo estoy transmitiendo hacia ese bien que estoy efectivamente adquiriendo. Entonces, bajo ese contexto, yo voy a gastar energía vital en un bien que no me va a hacer feliz, que no me va a llenar, que voy a derrochar o que voy a engavetar en un momento determinado. Eso es lo que yo quisiera que pensemos al momento de decir, como dice Irene, que el dinero hay que dejarlo ir para que venga más. Esa es como que la consideración que tenemos que tener. Y al mismo tiempo, pues voy a conectar con Chameiris, que dice, me voy a sentir muy bien cuando me pasen esas cosas, refiriéndose a la imaginación, a las frases que pidió Gaby que nos imagináramos. Y aquí también hay otros comentarios bastante interesantes de Domingo y de Ramona que agradecemos. Adelante, Gaby, con los errores que estamos cometiendo al momento de manejar nuestras finanzas. Perfecto. El error número uno es percibir el dinero como un mal. Es literalmente el cada vez que hablas de dinero, hacerlo de una manera negativa. Y Víctor, me voy a ir a algo que tú compartiste que es súper poderoso. Y es que al final del día, pensamiento crea emoción. Esa emoción va a generar una acción y por lo tanto esa acción va a tener un resultado. Y la razón por la que esto es importante a la hora de creer que el dinero es un mal es que generalmente si percibes el dinero como un mal o si dices como frases negativas del dinero, lo que va a suceder es que inconscientemente y conscientemente, una vez el dinero llegue a tus manos, te vas a querer deshacer de él. Porque si has estado diciendo que el dinero corrompe a las personas, si has estado diciendo o percibiendo el dinero como eso que hace que la sociedad no funcione, por ejemplo, inconscientemente y conscientemente, en el momento en el que llega tu cheque, te lo gastas inmediatamente. En el momento en el que alguien te hace un regalo económico, ya tú sabes en qué lo vas a utilizar. Incluso antes de que te hayan pagado en tu trabajo, ya tienes claridad de qué es lo siguiente que te vas a comprar. Entonces, estas acciones, de alguna manera, demuestran que lo que estás pensando es que te quieres deshacer del dinero de la manera más rápida posible. Entonces, ¿cuál es en realidad la solución? La solución de esto tiene que ver con ver el dinero como una herramienta, porque el dinero no es ni malo ni es bueno. El dinero, tú decides qué es lo que vas a hacer con ese dinero. Así como tú puedes construir hospitales, así como tú puedes invitar a tu familia a tener un momento de amor súper poderoso, a irse de viaje juntos, así como tú puedes llevarlos a cenar, así como tú puedes comprarte esa casa con la que siempre habías soñado, también hay personas que utilizan el dinero para hacer el mal. Y eso no tiene nada que ver con el dinero en sí, sino más bien con la persona. Entonces, ¿qué es lo que sí puedes hacer para no cometer ese error? Mi invitación es que empieces a ver el dinero simple y sencillamente como una herramienta. Es una herramienta que va a poder generar lo que tú le pidas que genere. Entonces, cuando el dinero se convierte en una herramienta y sueltas esa creencia de que el dinero es malo o de que hay algo que no está a tu alcance, entonces esa relación con el dinero empieza a mejorar y por lo tanto, lejos de querer deshacerte del dinero en el momento en el que llegue a tus manos o llegue a tu bolsa, vas a empezar a actuar de maneras diferentes. Por ejemplo, lo que vas a hacer es que lo vas a cuidar más, porque no hay nada de malo con el dinero. Entonces vas a empezar a ahorrar, vas entonces a empezar a invertir, vas entonces a empezar a utilizarlo de manera que te asegura cuidar no solo tu presente, sino que también tu futuro. Solo ese cambio de pensamiento, de ver el dinero como algo malo y pasar a verlo como una herramienta, te apoya a que tus acciones sean completamente diferentes y por lo tanto tus resultados de lo que estás creando para tu futuro, para tu familia, también se vean reflejados. Ese es el primer error, mi querido Víctor. Definitivamente, Gaby. Y la verdad es que conectando con lo que dices, yo pudiera agregar que el dinero efectivamente es una herramienta y es una herramienta de transferencia de valor. Y nosotros cuando trabajamos, obtenemos unos recursos por el trabajo que realizamos. Entonces intercambiamos valor por valor.
Entonces, es lo que tenemos que considerar al momento de tomar decisiones y al momento de incorporar estos conceptos a nuestro interior. Definitivamente, Víctor, y lo que tú me estás diciendo me conecta completamente con el segundo error que cometemos muchísimas veces a la hora de manejar nuestra relación con el dinero. El error número dos tiene que ver con vivir bajo esa creencia de que el dinero se distribuye. Y yo quiero que todas las personas que están acá, que en algún momento han escuchado acerca del dinero, que el dinero está mal distribuido en la sociedad o en los países o con las personas, quiero que pongan yo, por favor, en el chat. Me encantaría saber si en algún momento has escuchado que el dinero se distribuye y que el dinero está mal distribuido en el mundo, en la sociedad, etc. Ahora, Víctor, ¿por qué creemos esto? Simple y sencillamente porque es lo que hemos escuchado. Y es porque es fácil llegar a creérselo cuando es esto a lo que le estamos poniendo atención. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros consideramos que el dinero está mal distribuido? Y cuando lo hemos escuchado, etcétera. Lo que sucede es que empezamos a pensar de que no tenemos la autoridad, y todos los que estamos acá tenemos la autoridad de poder crear el dinero. ¿Y por qué? El dinero, ¿por qué vengo yo a decirte el día de ahora que no se distribuye, sino que se crea? Porque quiero que te pongas a pensar en todas esas personas que en algún momento empezaron a trabajar en una empresa, se pasaron a otra empresa o subieron de puesto y entonces empezaron a generar más dinero. O tal vez les hicieron un aumento en algún momento. O los emprendedores también que intercambiaron, Víctor, y tú hablabas de esto, algún valor que tú tienes por dinero, literalmente a través de un servicio, a través de un producto o a través de tu trabajo dentro de una empresa también. El hecho de que tú puedes generar más dinero de un momento a otro es la prueba más grande que el dinero no se distribuye, sino que se crea. Y absolutamente todos los seres humanos tenemos el poder de crear el dinero a través de entregar un valor, ya sea subirle, tomar un producto, aumentarle valor y venderlo, o por ejemplo, entregar nuestras horas de trabajo, ya sean 8 horas de día, a esta empresa y que esta empresa nos dé un salario. Y el pensar, por ejemplo, cómo puedo entregar más valor, cómo puedo tomar lo que tengo en estos momentos y aumentarle valor a través de lo que sé, a través de lo que conozco o a través de estudios incluso, etcétera, es lo que me permite a mí como ser humano poder crear dinero. Entonces, el dinero no se distribuye, el dinero se crea. Y el pensar que el dinero se crea es lo que te puede apoyar a ti a empezar a tomar responsabilidad por generar más valor y, por lo tanto, crear más dinero dentro de tu vida. Uf, Gaby, fantástico, me encanta. Y la verdad es que escuchándote puedo llegar a comprender cómo pedir un aumento de manera eficiente y asegurando que te lo vayan a dar, hablando de aumentar nuestros ingresos. Quiero que ustedes, si son asalariados, por ejemplo, si trabajan en una empresa e intercambian valor por valor dentro de una organización, pónganse a pensar cuál es el valor que yo agrego a esa organización. ¿Cuál es el valor que agrego a ese producto final que sale a la calle y que la empresa vende para poder obtener ese valor que llamamos dinero? Y veamos de qué manera podemos incrementar el valor que nosotros generamos respecto de ese producto y automáticamente veamos que estamos agregando más valor, pues podemos perfectamente y muy sustentadamente, si se puede decir de esa forma, pedir un aumento por el valor que estamos agregando a el producto final que está recibiendo el cliente. ¿Qué te parece eso? Súper poderoso y completamente de acuerdo. De eso se trata. Se trata del poder, cómo puedo generar más para mí a través de entregar más valor para el otro y, por lo tanto, de esta manera poder aumentar mis finanzas. Pero es necesario para esto tener claridad de que tú sí tienes el poder de crear, de que no se trata de cómo fue distribuido, cómo no fue distribuido, etc. Y puedes leer historias de millonarios que empezaron desde cero. Sí. Sé que alguna vez has escuchado alguna, y literalmente lo que esta persona hizo fue que empezó a crear, lejos de pensar, el dinero se está distribuyendo de una manera u otra.
Entonces, ¿cómo puedo tomar yo responsabilidad para poder aumentar esa capacidad financiera de creación que estoy teniendo en estos momentos? Y entender que esa persona que hoy es millonario en algún momento agregó más valor de lo que yo estoy agregando en este momento. Entonces, ¿qué cosa puedo hacer para generar más valor para que lo que haga pues se me remunere en la forma del dinero que quiero percibir? Yo creo que por ahí estamos llegando a nuestra promesa de poder quizás duplicar nuestros ingresos y que este año 2022 sea nuestro año más rentable, gracias a Miércoles de Bienestar de Humanos Seguros, ¿verdad, Gaby? Exactamente, así es, muchísimas gracias. Y bueno, voy a seguir entonces, mi querido Víctor, con el número 3, ¿ok? El número 3 es vivir bajo esa premisa de que lo que tengo hoy no es suficiente. Ese es un error súper común y muchísimas veces incluso hasta tenemos miedo de dejar de pensar de esta misma manera. ¿Por qué? Porque creemos que en el momento en el que tú dejas de pensar de que lo que tienes hoy, si en algún momento tú dices lo que tengo hoy es suficiente, es posible que venga ese miedo de decir entonces ya no voy a generar más. Sin embargo, funciona al revés. ¿Por qué funciona al revés? Primero que nada, porque cuando tú estás pensando que lo que tienes el día de ahora no es suficiente, estás viviendo, lejos de vivir en agradecimiento por lo que existe, estás viviendo en rencor. Y el vivir en rencor, en frustración, en estrés, lo que hace es que aleja o te aleja de la posibilidad de tomar acciones que sí te van a ayudar a poder generar más dinero. Por ejemplo, tú puedes llegar donde tu jefe, pedir ese aumento desde un espacio de lo que tengo hoy no es suficiente, desde un espacio de queja, desde un espacio de frustración. Y obviamente como ser humano, a la hora de mostrarte en desesperación, en frustración, en enojo, eliminas la posibilidad de encontrar soluciones para así poder llegar a ese aumento o para poder llegar a ese emprendimiento que quieres poner al lado o poder llegar a esas inversiones que quieres llegar a tener. Entonces, si alguien lo ponía en el chat hace un rato, que tenía que ver también con esa emocionalidad a la hora de mover el dinero. Entonces, ¿qué sucede y qué es lo que sí debes hacer? Cuando tú vives en agradecimiento por lo que es hoy, por lo que existe. Y es que, Víctor, yo estoy segura que absolutamente todas las personas que estamos ahorita en este conversatorio, primero que nada, tenemos acceso a internet. Por eso estamos acá. Segundo, estoy segura que ya comiste el día de ahora. Tercero, también estoy segura que tienes un lugar en el que tú te sientes seguro para llegar a dormir el día de ahora. Entonces, lo que necesitas y lo que existe en tu vida ya es suficiente para vivir en agradecimiento. Y cuando tú te empiezas a abrir los ojos a lo que ya hay, a lo que ya tienes, es cuando empiezas a generar más. Porque el vivir en agradecimiento es lo que te permite poder ver soluciones. Es lo que te permite poderte levantar mañana y decir, ok, así, esta es mi realidad del día de ahora, esta es mi realidad que yo quiero para el día de mañana, ¿qué puedo hacer para poder llegar ahí? Y lejos de vivir en no es suficiente, no tengo suficiente, no me gusta donde trabajo, no estoy aquí, etcétera, si empezamos a pensar en estas son las cosas por las que doy gracias, entonces nuestra mente tiene muchísimo más espacio de apertura para empezar a encontrar esas soluciones que sí nos permiten llegar a esa meta financiera que tú puedes tener en estos momentos. Ese es el error número 3, Víctor. Definitivamente, Gaby. La verdad es que yo te puedo decir que soy, que yo me puedo ver a mí mismo como testimonio y cuando mi propia percepción y mi propia relación con el dinero cambiaron, comenzaron a cambiar las cosas en mi entorno financiero. Y es que cuando cambiamos la forma de ver las cosas, cambian las cosas que vemos. Definitivamente prestarle atención a las finanzas y no desde la culpa, no desde el resentimiento, no desde la vergüenza, no desde el hecho de que hay otra persona que tiene más que yo y de que yo me merezco quizás más dinero porque simplemente X, Y o Z, nos desconecta con la posibilidad de agregar valor y de crear para efectivamente generar valor para los demás. Y dicho esto, y conectando con lo que estábamos conversando respecto de en lo que te enfocas, pues yo sé
que tú nos tienes herramientas para enfocarnos en nuestro dinero y para hacer que esto se expanda. Cuéntame acerca de esas herramientas. Definitivamente, Víctor, y solamente quiero agregar algo más acerca de lo que tú estabas compartiendo en estos momentos, y es que todo este tema de sentirme que algo es injusto o sentirme con agradecimiento o poder ver lo que tengo el día de ahora, hace también muchísimo más fácil el darnos cuenta de una verdad absoluta. Y Víctor, tú y yo lo hablábamos hace poco. Y es que lo que tengo en mi cuenta de banco y el dinero que quiero llegar a generar, el dinero que tú quieres generar, no tiene absolutamente nada que ver con tu valor como persona. Entonces, cuando tú piensas que algo no es suficiente o te alejas del agradecimiento, en realidad estás haciendo como mucho más difícil tu forma de vida, tu día a día, la manera en la que te vas moviendo. Y cuando empiezas a darte cuenta de que ya tienes un valor infinito, tú como ser humano, y que el dinero simple y sencillamente es algo que tú puedes crear y le dejas de dar tanto peso y te dejas de decir de que no puedes manejar las finanzas o te dejas de decir de que lo que estás recibiendo no es suficiente en este momento, entonces te puedes conectar y es incluso mucho más fácil hacer ejercicios como el que vamos a hacer en estos momentos. Así que quería compartirte esto porque creo que es súper importante que podamos separar el quién soy yo como persona, mi valor como persona, tu valor como ser humano, que es infinito y no tiene nada que ver con el dinero. Y así también poder crear dinero desde un espacio de paz y de tranquilidad y desde ya sentirte completo porque tienes absolutamente todo lo que necesitas. Y si vas a generar más dinero, es simple y sencillamente porque quieres, es simple y sencillamente por diversión, es simple y sencillamente porque tienes una visión del futuro que es lo que tú consideras más poderoso donde estás en estos momentos. Pero para eso es necesario poder ver el hoy con agradecimiento, con paz y con tranquilidad. Definitivamente, Gaby, y la verdad es que me quedo pensando en justamente eso y quiero hacer énfasis en eso que comentas, de que nuestro valor como persona no está relacionado con el valor o con el número que tenemos en nuestra cuenta de banco en este momento. Yo creo que si nos llevamos algo del día de hoy, yo creo que si es eso lo único que nos vamos a llevar, yo creo que estamos pagos, porque la verdad es que conectar mi valor como persona con el valor de lo que tengo es lo que hace que nos desconectemos de la posibilidad de crear más y mejores oportunidades para nosotros. Y aquí LMB Emprende dice que repita la frase que dije hace un momento. Y dice que la frase lo que dice es que cuando cambiamos la forma de ver las cosas, cambian las cosas que vemos. Entonces, yo creo que ahí está la repetición, LMB Emprende. Y yo creo que esto es lo valioso de este tipo de espacios, Gaby, que tenemos la posibilidad de conectar a través del chat con personas que de pronto tienen alguna inquietud y que tienen un espacio donde poder llegar y preguntarlas sin temor, sin vergüenza, para poder crecer y para poder efectivamente generar una mejor vida y una vida más en bienestar para cada uno de ellos. Y yo quiero, Gaby, que pues me sigas comentando respecto de las herramientas que nos traes en esta tarde. Por supuesto que sí, mi querido Víctor. Y bueno, para empezar, vamos a trabajar con una hoja que he creado para todas las personas que están acá. Y sé que de parte de, creo que los correos ustedes la van a mandar también. Sí. Ok, perfecto. Entonces, Humano Seguro se va a asegurar e Integra que esta hoja esté en sus correos y la puedan utilizar. Ahora bien, si para ti es mucho más fácil agarrar papel y lápiz, también lo puedes hacer de esta manera. Pero lo que te voy a entregar ahorita es una herramienta que cuando tú le pones dedicación y tiempo, realmente puedes empezar a ver los resultados. Entonces, lo primero que quiero que hagas es que escribas del lado izquierdo de esta hoja o de tu cuaderno que tienes frente a ti, ¿cuáles son tus ingresos de estos momentos? Con claridad, ¿cuáles son tus ingresos? Si tienes más de una fuente de ingreso, por ejemplo, podrías tener tu salario y tal vez tienes un emprendimiento, tal vez tienes alguna inversión, tal vez tú le has dado un préstamo a alguien, tal vez vendes algo en algún lado, etcétera. Todos estos ingresos quiero que los escribas del lado izquierdo de tu página.
y quiero que pongas cuál es el total exactamente de los ingresos que en estos momentos estás adquiriendo. Te recomiendo que lo hagas mensual, pero si para ti es más fácil hacerlo anual, lo puedes hacer de esta manera o semestral, como se te haga más fácil. Luego, del lado derecho, vas a escribir tu presupuesto futuro. En estos momentos te quiero invitar a que te enfoques, si esto es lo que tú deseas, en duplicar específicamente los ingresos que han llegado a ti en estos momentos. Entonces, tienes del lado izquierdo cuáles son tus ingresos de ahora y del lado derecho cómo se verían estos ingresos si estuvieran duplicados por dos. Ahora bien, en la parte de abajo, si te fijas, hay un pequeño cuadro que dice egresos mensuales. La idea es que ahí coloques cuáles son todos tus ingresos, tanto fijos como variables, por ejemplo, la renta o la compra de tu casa, lo que pagas de celular, de suscripciones, un cálculo de cuánto gastas en restaurantes mensualmente, en gastos personales, en desarrollo personal, etc. Y luego vas a escribir en este mismo cuadro cuáles son esos montos, de cuál es tu forma de vida de estos momentos. Luego, en el lado derecho, donde colocaste tu ingreso multiplicado por 2, vas a hacer algo parecido, pero lo que vas a hacer es que vas a empezar a escribir e imaginarte cómo te gustaría que se vea tu vida con esos ingresos multiplicados por 2, independientemente si vas a mantener los mismos gastos o si van a aumentar un poquito o si vas a empezar a poderte dar algunos lujos que tú quieres o vas a empezar a abrir una cuenta de ahorros, quiero que también lo coloques por ahí. Luego de esto, en esta misma hoja que te vamos a entregar, que te vamos a mandar por correo electrónico, si tú lo estás haciendo a mano también, vas a escribir aparte una lista de ideas y vas a ver que en la hoja que te entreguemos hay 2 tabs prácticamente. En el primero vas a ver esta plantilla de ingresos y en el segundo vas a ver una hoja donde tú vas a escribir cuáles son las ideas, de qué maneras tú podrías llegar a duplicar el ingreso que tienes en estos momentos. Independientemente si una de esas ideas es buscar un puesto más alto dentro de mi compañía, trabajar para otra empresa, iniciar un emprendimiento al lado, empezar a vender algo que tú tal vez haces por hobby, hacer algún tipo de inversiones, etc. Entonces, la idea es de que empieces a escribir una lista de ideas que tú tienes de cómo puedes hacer para poder duplicar estos ingresos para el futuro. Una vez tengas lista esta cantidad, y yo te recomiendo que hagas al menos 10 ideas diferentes, no importa lo doable o qué tan posible se vea hacerlas en este momento, te recomiendo que las escribas y que entonces empieces a pensar y a proyectarte haciendo este tipo de actividades para poder duplicar tus ingresos. El abrirle las puertas a tu mente y el escribirlo es lo que te va a llevar y te va a permitir tomar acción para poder realmente llegar y tomar responsabilidad de tus finanzas para poder crear dinero lejos de distribuirlo en lo que ya existe. Fantástico, Gaby. Y aquí hay un 2x1 porque veo que aquí hay 2 ejercicios en el mismo cuadro que les vamos a compartir a todas las personas que están aquí presentes en la tarde de hoy y que tengan la posibilidad de duplicar sus ingresos. Me parece absolutamente espectacular. Gracias, Gaby. Un café de bienestar asombroso que hemos degustado en el día de hoy. La verdad es que me encanta saber que estamos reescribiendo posiblemente la historia financiera de estas personas que están aquí. Y eso, pues, la verdad es que me llena de satisfacción de saber que hay personas que efectivamente, conscientemente, quieren tomar decisiones de hacerse cargo de sus finanzas. Y yo les exhorto a que lo hagan no desde la culpa, no desde la vergüenza, sino desde la compasión, desde la posibilidad de decir, quizás he tomado decisiones que no se alinean con lo que hoy elijo. Y a partir de hoy voy a tomar nuevas y mejores decisiones que me van a conectar con una mejor situación financiera en el futuro. O sea que me parece fantástico y quiero agradecer a Humanos Seguros que nos acompañe en esta dimensión financiera y en este espacio que vamos a poder extender para algunas de las personas que están aquí a través de la gran sorpresa que vamos a revelar en este momento. Así es, mi querido Víctor. Y bueno, quiero lo que tú estás compartiendo,
es tan valioso que quiero además agregar algo a esto. Quiero agregar una manera súper práctica de hacer lo que tú estás diciendo, que es el ver las finanzas desde ese espacio de paz, de tranquilidad, de agradecimiento, etcétera. Es literalmente hacer un ejercicio tan simple como cada vez que vas a realizar un pago, dar las gracias porque lo puedes realizar. O sea, literalmente, si vas a pagar una deuda, si vas a pagar una tarjeta de crédito, en el momento en el que estás dando el dinero, dar las gracias y decir, me doy las gracias porque puedo pagar esto en estos momentos. Doy las gracias porque este préstamo de esta tarjeta me permitió celebrarle el cumpleaños a mi hijo. Doy las gracias de que puedo pagar la renta de mi casa en estos momentos, que es el hogar que he formado con mi familia, el hogar en el que amo, el lugar en el que me despierto todas las mañanas, etc. Entonces, un ejercicio tan simple como eso es lo que te permite poder empezar a ver tus finanzas y la manera en la que te relaciones con el dinero desde un espacio de mucha más tranquilidad y paz, lejos del estrés, la ansiedad y ese dolorcito de estómago que muchísimas veces podemos llegar a sentir. Definitivamente. Yo creo que si algo hemos hecho en este espacio es desmitificar el hecho de hablar de dinero, de hablar de finanzas y de no tener miedo de expresar nuestra situación financiera y de buscar ayuda en el momento en que la necesitamos. Y es por esto que, señores, señores, personas que están aquí, y aquí veo a Magda, a Joana, a Máximo, a Rocío, a Jocelyn, a Irene y a todos los que están conectados, les cuento que el viernes, a través de su correo electrónico que lo tenemos en la base de datos, si ustedes se suscribieron a la base de datos que mandó Humano a través de los correos, están ahí, ustedes van a recibir esta plantilla que Gaby compartió y eso lo van a hacer el viernes en la mañana. Lo que van a hacer es que van a completar esta plantilla, ambas hojas, la hoja de la parte de ingresos y gastos y la hoja de las formas en las que podemos generar más ingresos. Y las vamos a enviar al correo desde donde nos va a llegar. Va a llegar a info@integrard.com. O sea, va a llegar desde ahí. Ustedes lo van a retornar ahí. Y por favor, asegúrense de seguir la cuenta de Humanos Seguros de YouTube para que puedan tener acceso a esta sorpresa que les tenemos. ¿Y cuál es la sorpresa? La sorpresa es que las primeras 25 personas que completen este cuaderno de trabajo que les vamos a enviar, le hace estas dos plantillas, van a poder tener un entrenamiento privado con Gaby Escalante y un servidor para poder crear nuevas formas de ingresar dinero y poder duplicar este mismo 2022 sus ingresos, haciendo de este año su año más rentable. Los ganadores serán anunciados a través del mismo correo electrónico y será realizado el próximo martes 5 de julio. Tomen nota, martes 5 de julio a las 6 de la tarde. Son 120 minutos de un entrenamiento privado a través de Zoom, donde vamos a estar compartiendo más informaciones, más contenido, y vamos a poder disfrutar de más consejos de parte de Gaby Escalante para poder duplicar nuestros ingresos a partir del momento en que los realicemos. Así que ya veremos cómo les va a estos ganadores y vamos a poder tener esta información en nuestro próximo miércoles de bienestar, que lo vamos a tener el 20 de julio de 2022 y vamos a estar conversando sobre bienestar y salud mental con la doctora Yudelka Tronilo, que nos va a acompañar desde aquí mismo, desde la República Dominicana. Cuéntame, Gaby, ¿qué te parece? Me parece, estoy súper emocionada, la verdad, estoy súper contenta y quiero agregar que este entrenamiento que vamos a tener privado en una sala de Zoom virtual, por supuesto, es súper poderoso porque es experiencial. Literalmente vas a llegar al taller a trabajar en tus finanzas. Vamos a trabajar con herramientas dentro del taller para poder abrir posibilidades para tu futuro. Algo más que quiero agregar, Víctor, es que esta hoja que ellos van a recibir en sus correos, no tienen que hacerla exactamente en el Excel que les mandemos. Con el hecho de que nos manden una foto que le hicieron a mano es suficiente. Y no es necesario que lo que nos manden a nosotros sea la primera parte, es decir, lo de ingresos y egresos.
Sin embargo, sí es necesario que nos manden la segunda, que es qué posibilidades ven para poder llegar a duplicar los ingresos que tienen en estos momentos. Entonces, si alguien no se siente cómodo con compartir ingresos y ingresos, egresos, no tienes que hacerlo. Lo que sí tienes que hacer es mandar la segunda parte de este cuaderno de trabajo, que es literalmente escribir qué posibilidades ves para poder duplicar tus ingresos, de qué manera consideras que lo puedes llegar a hacer. Definitivamente, Gaby. Y la verdad es que quiero añadir a eso que la razón por la que estamos haciéndolo de esta forma es porque queremos asegurarnos de que las personas que efectivamente lleguen al taller sean personas que efectivamente valoren este espacio de aprendizaje y de crecimiento y puedan duplicar sus ingresos a partir de hacer una clara introspección respecto de qué manera yo puedo hacer más dinero. Vamos a acompañarlos en ese proceso, en estos 120 minutos que vamos a tener el 5 de julio, pero queremos que ustedes den ese primer paso y quieran efectivamente hacerlo para poder entonces acompañarlos. Por eso estamos haciendo que ustedes efectivamente, que salga de ustedes estas formas de hacer más dinero para entonces nosotros poder acompañarlos a efectivamente generar estos recursos y que este año 2022 sea el más rentable. Exactamente, mi querido Víctor, y bueno, súper contenta, la verdad, gracias a todos los que han estado acá el día de ahora, gracias a Humanos Seguros por permitir este espacio, gracias a Integra, a Víctor Luna también. La verdad es que, como saben, me encanta hablar del dinero y desde ya estoy súper emocionada por este taller porque sé que la vamos a pasar súper bien. Definitivamente, Gabriel, la vamos a pasar súper bien con personas que van a estar 100% comprometidas a duplicar sus ingresos en este 2022, así que les pido que si tienen alguna otra pregunta, alguna inquietud y la quieran colocar en este momento en el chat para que Gaby en este minuto que nos queda, pues la puedas responder. Y mientras tanto, quiero que por favor nos sigan suscribiéndose al canal de YouTube de Humanos Seguros para que estén atentos al próximo miércoles de bienestar que vamos a tener el 20 de julio a las 6:30 de la tarde, este mismo espacio, conectando con salud mental y bienestar con la doctora Yudelka Tronilo. Gracias, Gaby, por estar aquí, por entregarnos este gran valor en esto que has compartido con nosotros, que espero que los amigos y amigas del miércoles de bienestar lo aprovechen, le saquen todo el jugo posible para que efectivamente este sea un gran año. Y pues aprovecho también para agradecer a Francesca Batista, que está en la producción y en la logística, al maravilloso equipo de comunicación y de marketing de Humanos Seguros y también a Jorgelina y al equipo de Bienestar y Salud que hacen posible que estemos aquí en esta transmisión para todos ustedes. Y como ya les dije anteriormente, 20 de julio, 6:30 de la tarde, Salud Mental y Bienestar en los miércoles de Bienestar de Humanos Seguros. Y solamente me resta decirle que recuerden que el bienestar es una decisión que empieza con cada uno de ustedes. Así que atentos y nos vemos en una próxima entrega de los miércoles de bienestar de Humanos Seguros. Hasta la próxima.